partido está a punto de arrancar, está a punto de empezar la jornada 3 de esta Parlem Hockey Liga para el Garage Plana y para el Jack Larios, pero sale rápido a la contra el Club Patín Alcobendas. Disparo de cuchara de Miguel López, pero puso bien el stick Alex Grau. No pudo encontrar portería ese disparo del Club Patín Alcobendas, que intenta adelantarse y lo consigue ahora mismo en este instante. Gol de Miguel López. Se adelanta el Alcobendas en Girona. Sigue Candanedo, conectó con Marcos López. La media vuelta en el punto de penalti. El segundo del Alcobendas. ¡Gol! Acción. Sí lo consigue. Amaga el disparo. No, disparo directo. ¡Gol del Club Patina! El reloj, el marcador lo tiene absolutamente de cara el equipo que entrena Marco Rey, que en este mismo instante... ¡Gol! Tania Pardo controla la acción. Va a levantar los brazos. Ahí va Laguna. ¡Larios! No tenía muy claro el portero madrileño dónde estaba esa acción. A mitad sale Gerard Pujol, adelanta, amaga el disparo, no se va a hacer jugada, aguanta el primer palo, se va el segundo, la bola tocó Candanedo en el punto de la directa. Antes lo probó con disparo potente, lo vuelve a intentar ahora, atajó la Barola, sigue Candanedo, fuera. La va a poner en juego Gerard Pujol. Va a levantar los brazos Joan Nicolás. Sale Pujol, arrastro rápido, ¡gol! En distancia de 4 o sigue a 3, ahí va Candanedo, directo de nuevo, ¡gol! Para decir que ha marcado este hombre, Gerard Pujol. Se va a la izquierda, aguanta, rectifica, ¡gol! 3. Sigue Miguel López, la dejó atrás para Candanedo. Candanedo la cambió de banda para Jorge. Jorge, el reverso se fue muy bien. ¡Qué gol acaba de marcar Jorge López! ¡Gol del Club Patín Alcobendas! Recuperó esa bola Jorge López, ya sin mucha intención de ir a portería. Esto se va a acabar, sí. Renuncian al ataque los dos equipos. Va a sonar la bocina ahora mismo. Se acabó el partido en el pabellón de Palau.